¿Qué tal, Rada? Saludos. ¿A cuántos bocheros nos ha pasado que le das marcha y se quiebra la marcha o se quiebra el aro dentado y dice, ya le puse dos, tres marchas, ya le cambié el buje que va aquí y, ya, y sigue raspando y se oye bien feo? Miren, aquí está donde está rozando el aro dentado en la parte de abajo. Aquí se ve el aro dentado, el flywheel, el volante, como le llame cada quien, cuando ya le cambiaron toys, ya le cambié varias veces y me la sigue quebrando. Entonces, hay una solución, raza, muy, muy fácil. Miren, lo que pasa aquí es que este hoyo, que es donde entra el motor, a ver si se ve, lo voy a hacer, ahí está. Miren cómo está todo deforme el hoyo. Entonces, el motor queda acá. Si disfrutas del contenido de mecánica, no olvides suscribirte. No tiene ningún costo y estarás ayudando mucho a futuros proyectos. De antemano, espero que disfrutes de este video. Queda caído de todo este desgaste, en tanto que lo suben y lo bajan. Queda aquí este desgaste, entonces el motor queda caído y por eso roza aquí esta parte. Miren todo esto que está todo rozando. Entonces, y pues entonces, ¿cuál es la solución? Pues cambiar la transmisión, pues no hay de otra. No, raza, hay una solución un poquito más, muchísimo más fácil, no un poquito, mucho más. En este caso, este cliente andaba batallando por lo que les acabo de comentar. Dice, ya me quebró varios flywheel, aros dentados, ya me quebró todo, ya me cansé, jale, y le voy a cambiar la transmisión. Y él aprovechó para ponerle una transmisión, nos trajo una transmisión con paso largo, ya con el paso, no sé cuál habrán puesto, 412, él la consiguió la transmisión. Entonces ya que la bajamos, le digo, es que mira, la tuya se puede arreglar con él. No, Javier, ya como que ya nos traía la otra transmisión, ahí está el bocho, ya está listo para entrega. Ahí está, ese bichecito, ya está listo para entrega con la transmisión de paso largo. Pero bueno, volviendo a este, que es lo que nos importa. En el caso de ustedes, raza, ¿cómo se arregla? Miren, venden este tubo en una ferretería, en cualquier ferretería o tornillería o hardware, no sé cómo le llamen, acá en Estados Unidos se llama en hardware. Venden este tubo, es para soldar, es de acero. Hay de acero, también hay de cobre. Este de acero es de media. Ahorita voy a agregar la fotografía del sello que traía para los que están acá en Estados Unidos, que sepan dónde encontrarla en cualquier tornillería. Vamos a medirla aquí. Va a ser para que vean que es de media. Ahí está, $4.99. Y compramos una broca también de media. Exactamente de la misma medida. Ahí está, $4.90. Ahí está, 500. $500. Ahí está exactito. Y este también está igualito. Ahí. Es que estamos con una mano, Rosa. Ahí está, pero es también de 500. Las dos son de la misma medida. Es de media el tubito. Y adentro, pero ya viene hecho así, Raza, no crean que nosotros lo fabricamos, es un poquito más largo. Y miren el tornillo, este es el que va en el monobloc, este es el que queda colgado, miren cómo queda el bloc, miren cómo queda colgando el bloc. Una mañita que también se hace antes de apretar el bloc, alguien pone el gato en el bloc, lo levantan y luego aprietan, pero como quiera pues va a tender a caerse. ¿Eso por qué? Porque no le ponen el cuarto tornillo, Raza, que nos cansamos de decirles que le pongan este tornillo. Miren, aquí nosotros tenemos cajas, Raza, de ese tornillo, para que vean que no son mentiras. Bien, cajas del este tornillo, pónganselo, por favor. Por eso sucede todo esto, ¿ok? Bueno, vamos a arreglar este detalle. Este queda exactito, miren el tornillo cómo entra. Perfectamente justo, sin nada de juego, nada de juego. Y por afuera es de media. Si ahorita lo intentamos meter, obvio que no entra. No entra, ok. Pues vamos a cortar este tubito y nomás hay que medirlo. Déjenmelo. Cortamos la transmisión y le medimos. Es de una pulgada, 1/5 octavos. Y le vamos a cortar ahí en lado. Lo que nos dé la medida, cortamos y ahorita ven cómo se instala. Ya lo cortamos y le hicimos tantito chaflán para que entre aquí. Nos falta, obviamente, hacer el hoyo. Pero antes de continuar, Raza, les quería comentar. Nos han estado preguntando bastante de este bochito, el que le pusimos la turbina, que está con 3D. ¿Qué tal jaló? Espérense, Raza, estamos en pruebas todavía. O sea, ya está armado, ya lo movimos todo. Nomás que nos están faltando, ya le pusimos el distro. Nos faltan todavía unos detalles de frenos, otras cosas que nos pidió el cliente eléctrico. Y va a haber que sacarlo a manejar. En teoría, o sea, bueno, en teoría no. De que avienta aire. Dicen que se probó en bochos 1600.
que pues trae una fuerza regular, la del bocho normal. Como este es 1835 y trae bastante fuerza, ya el cliente nos autorizó, nos dijo, Javier, manéjalo y dale una de las maltrataditas, haz de cuenta que no es tuyo, haz de cuenta que le lo prestaron, lo que le pase, no hay ningún problema, Javier. Entonces le vamos a una vuelta, le vamos a una buena maltratada, a ver si no explota este madre cuando, con las revoluciones, porque pues este bocho ya si andamos, o sea, a la hora de meter los cambios le vamos a dar más revoluciones que uno normal. Entonces, espérense nomás, raza, a que terminemos de probar. Ya vamos a checar la temperatura, lo que les avisamos. Y les prometo que en el siguiente video, ahorita todavía no les podemos pasar el link. Por aquello que se los vamos a pasar, se vende en tal parte, en tal lugar. Ok, lo van a comprar y llega a ver algún detalle, pues van a decir que pues yo lo recomendé. Entonces, mejor espérense a que lo probemos, ya que le demos su buena friega al motorcito. Vamos a terminar el video anterior y ya les vamos a decir la prueba de temperatura, el antes y el después. ¿Ok? Ahora vamos a presentar una marcha. Marcha Stara, motor de arranque, como le llamen en su país. Ahí está, es el Bendix, de acá siempre se quiebra. Cuando tú le das marcha, este sale, golpea aquí en esta parte, gira, le da la vuelta al aro dentado. Empieza el ciclo, llega el pistón arriba, prende y ya le sueltas a la llave y este se regresa. ¡Clin! Este nomás sale, gira y se vuelve a regresar. Entonces, cuando está caído por los hoyos estos, fíjense cómo va a quedar el aro dentado, flywheel, cremallera, como le llamen. Aquí está, exactito ahí. Queda caído por esto que está y este, en vez de entrar todo lo que es este diente, la manéjenme la quieto para que la vean. Ahí está. En vez de entrar este así todo, ahí, como está caído, queda salidón. Entonces, al quedar salido, nomás pellizca estos. ¡Cling! O aquí, ¡cling! ¡Pah! Y empieza el quebradero. Ya cortamos el tubito, le sacamos tantito chaflán y con este tornillo, ahorita lo vamos a meter, pero antes hay que hacerle el orito con la bronca, esta que nos vino a visitar el buen Sigi. Ahí a ver, al tiro no se te vaya a ir de ahí, va. Ahí va, ahí va. Ya saben que en esta sale, en esta queda. Ahí mero. Vamos a enseñarles el hoyo, raza. Déjame ver. Ahí está, ya la abrimos con la broca de media. Ahora sí, vamos a instalar ese tubito con el martillito. Ahí está. Y chequen ahora, raza. Listo. Chequen. Mira, aquí se ve donde estaba colgando antes, ya le subimos todo el grueso, ya quedó. Y ahí va a entrar directo el tornillo del motor, directito. Y olvídate de broncas de aro dentado, broncas de tu marcha, la transmisión, la estara. Listo. Fácil, fácil, fácil. Saludos, Rosa. Espero que puedan solucionar mucho sus problemas del aro dentado. Que raspa la marcha y que se oye bien feo. Se quiebra. Ahí está la solución. Esperen el video de este. Nomás denos chance de seguirlo probando. Saludos, Rosa.